Bueno, compas, en este video voy a explicar un poco de los copetes de hueso y copete de pluma, porque varios me han preguntado cuál es la diferencia. Entonces aquí voy a tratar de explicar un poco de eso, así para que sepan las diferencias entre esos. Aquí empezando con el copete de hueso, la diferencia de los de pluma y de hueso, cuando le tochas la cabeza se le siente un hueso, entonces por eso le decimos copete de hueso. También cuando nacen se les mira un hueso ya en la cabeza, como un ¿cómo le dicen? Chipote, así como que le pegaron en la cabeza. Bueno, pues con eso y luego combinación del copete, se hace que se mire más grande. En los gallitos pues no se les mira tanto, pero cuando son de copete de hueso es cuando se les mira pues más el copete. Como esa viene siendo la mamá de él y ella es de pluma, como ven, pues sí tiene su copete, pero no está muy grande, pero también pues por ser de pluma sí tiene mucho copete. Entonces de ahí pues ya agarró más la genética el gallito, y ya lo ensuciaron al gallito. Es lo malo que cuando están ahí arriba los gallinitos, pues los pueden emporcar. Nomás que creo que les di de más proteína, lo que he notado, como que hacen muy aguados cuando se les da más proteína. Es que pues cuando tienen mucha proteína, ellos van tirando lo que no necesitan. Pero sí, pues estas gallinitas, miren cómo están emplumando. Ahí se le mira la diferencia de color de la pluma nueva. Pero sí, pues miren, ahí está la copete de pluma. Y pues ahorita vamos a enseñarles otros copetes de hueso. Tengo unos pollitos para que vean la diferencia, cómo se miran también en pollitos. Bien, aquí tengo unos que andan sueltos, pero esos son todos regulares, no son copete de hueso, nada de eso. Hay una cuarta en el montón nomás, el resto son OGB. Aquí en esta jaula es donde tengo unos copetes de hueso y unos copetes de pluma, para que vean la diferencia también cuando están pollitos. Pues ahí se les mira luego los que tienen más copete, esos son los de hueso, como ese. Esos vienen siendo hijos del gallito ese que les enseñé ahorita, esa también. Y ya, pues estos que tienen nomás un copetillo, pues son de pluma. Pero si vienen de genéticas de hueso, nomás que pues como les digo, pues son de pluma. Los copetes de hueso no siempre van a dar copetes de hueso, también te van a dar copete de pluma. Pero pues es algo que todavía voy aprendiendo en esos copetes de hueso. Tal vez ya cuando los tenga limpios completamente, puede ser que ya den puro copete de hueso. Pero pues es algo que todavía voy aprendiendo, y pues ahí voy a ver si en el futuro pues ya sigo sacándolos ya en colores tradicionales, de línea o como le quieran decir. Pero mucha gente le dice tradicionales porque pues son los originales, los colores como los colorados, los giros. Creo que negro y blanco también son traditional. Pero sí, pues yo voy a tratar de sacar puros giros y puros colorados en esos. Y ya pues que tengan genética de fawn también, como ese viene siendo un fawn, más que ese escopete de pluma. Acá tengo más, no estoy seguro si son de hueso los que tengo acá, pero sí sé que tengo aquí unos copetones también. Creo que estos son de pluma, pero sí tienen buen copete las pollitas, como esta que está acá, esa pinchita. Me gusta cómo tiene el cuervo, porque yo no nomás selecciono el copete, yo estoy seleccionando el color y el cuerpo que tengan, como estilo de los gallos de pelea. Así es como me gustan mis aves, no quiero que estén muy redonditos, quiero que estén finitos de cuerpo. Aunque salgan medios, yo los dejo, porque o sea, si tienen algo que necesito como el color, si está el color como lo necesito, entonces aquí se los dejo para trabajarlos, pero los voy trabajando con pata corta, así para perfeccionar el color y mantener la pata corta, y a la misma vez pues tratar de mantener el copete. Pero pues es algo que uno tiene que estar ahí balanceando para que siga saliendo bien, pues todo, que esté todo bien, bien balanceado. Ahorita una gira copetona, esa pollita, viene siendo hija del mini Phoenix, y a la mamá de esa era una wire copetona, que venía de copete de huesos, más que salió copete de pluma.
Y pues ya la hija pues salió con su copete también. Y la mamá de ella pues se nos fue con la calor. Sí le afectó mucho la calor, pero por lo bueno que sí se quedó aquí la cría. Y salió gira, así la quería yo. Esa viene siendo como una Fawn Silver Weiden de color. Acá tenemos más copetones. Más que sí son de pluma también. Pero hay unos que sí salen con mucho copete, como ese pollito. Se mira que tiene mucho copete, pero es de pluma. Pero como ese sirve para pa trabajar con gallinitas, copete de hueso, ya que tiene buen copete el pollo. Y a ver dónde más tenemos. Pero sí, sí saqué muchos este año. Copete de hueso. Oh, acá tengo una, pero en tirita. Esta no le salió tanto copete, pero sí le salió este hueso. Ahí se le mira como que tiene un golpe en la cabeza. Pero sí, esa viene de copete de hueso. El papá es un gallino, copete de hueso. Pues también tengo unas hermanas de ella que salieron bien copetonas. Ahorita les enseño también. No, pues más bien, nada más tengo una ya. Es que había una que le dio como el Merix, yo creo, no sé, como que estaba desbalanceada y la dejé suelta. A ver si se alivianaba, pero no, pues yo creo por ahí se la llevó el tacuachi. Pero pues también, pues como les digo, aquí lo más fuerte se queda. O sea, si se enferman de algo, yo no les doy nada para que los más fuertes se van a quedar aquí. Y así para seguir con las líneas más fuertes y así en el futuro pues no se le batalla ya con las crías. Pero vamos a mirar la hermana de ella. La tengo ahorita con un copetón. Giro vainillo. Y ahí sigue el Seabright. Lo tenemos suelto. Miren, aquí está la hermana de esa pollita que les dije. Esta sí es copete de hueso, pero con mucho copete también de pluma. Y pues ya con estos dos, tal vez saque ya copete de hueso en giros. Más que si los quiero hacer giros plata, aquí me van a salir con un color vainillo todavía. Pero la cosa es de ir sacando varios, así para ir seleccionando lo mejor, los que vayan saliendo un poquito más clarito de color. Ya de ahí, ya que tenga, vamos a decir, unas cuantas hembras, unas 5 hembras por ahí, les echo un giro plata, como este que está aquí. Este viene siendo un giro plata OEGB. Y pues así para ir limpiando el color. Mire, ahí lo tengo con esa Keyoshemo. Es mitad Keyoshemo ella. Ahí para ir haciendo unos Keyoshemo giros. Ya tiene varios huevos ahí, nomás que no tiene su nido. Pero sí, quiero trabajar estos copetes de hueso, pero bien giros. Y a la misma vez voy a hacerlos en gallinos, porque ya tengo un hermano. Un hermano de esa aquí que salió gallino y copete de hueso y cortito. Mírenlo. Este es un gallino. Como ven, tiene pluma de gallina. Por eso les decimos gallinos. O una gente pues le dice gallo gallina. O también gallineta. Pero pues yo les digo gallinos. Y pues está bien crestón ya. Ya necesita su corte de cresta. Y aquí le echamos una gallinita gira plata, pues ahí, ya ven, ya estoy trabajando ahí el color. Y tratar de mantener así gallinos, que salgan gallinos y cortos. Porque ella es OEGB, ella no es corta. Pero esta sí da un buen color. Vamos a bajarla para que la vean un poco más bien. Miren el color que tiene. Y el gallito, pues sí, miren, está más cortito. El cuerpo un poco más grande que ella. Pero también, pues ahí vamos a ir trabajando el cuerpo. Para que esté un poco más chico, tratar de sacarlo un poco más chico, pero mantener el cuerpo largo es lo que yo quiero, más delgado, que estén más delgados también. Lo blue no estoy seguro si lo voy a trabajar, porque si sí me gusta más en gallineta, me gusta que sean regulares, así como esa gallinita, así es como las quiero. Pero sí, pues aquí ya puedo sacar ya gallinetas. Copetones van a salir de pluma, porque cuando uno cruza copete de hueso con uno que no tenga copete, ahí van saliendo copete de pluma nomás. Y ya pues de ahí vamos a decir si salen dos buen
de buen color se cruzan juntos y tal vez de ahí ya puede uno sacar cupete de hueso, pero ya más plateados. Pues así le hice casi a estos que tengo acá. Acá tengo unos copetones Fawn Silver. Nomás que sí les falta trabajo en lo plateado a estos todavía. Pues más bien como en el pecho. Como ven, la gallinita está muy, muy plateada del pecho. Pero las gallinitas de los Fawn Silver tienen que ser como un pecho café. Y pues ya está poniendo la gallinita. No es que pues no la estaba dejando que los junte, pero ya pues ayer mismo le puse ese nido. Aquí puse un huevo tirado, pero ya lo eché en el nido para que ya sepa dónde ponerlos. Y pues tal vez de aquí ya puedo sacar cupete de hueso a Fawn Silvers, pero pues no estoy seguro. Ahí vamos a ver si funciona el así como lo estoy haciendo en este proyecto. Y los dos son cortos también, entonces de ahí más chance de sacar cortos. Pero a la misma vez hay chance de que no nazcan, porque cuando cruzas dos cortos, el 25% se forma, pero no pueden hacer el huevo, porque agarran la genética que le llaman lito. Y cuando pasa eso, puede ser que nazcan sin alas, sin patas, y pues no pueden salir del huevo. Porque la pata corta viene siendo un defecto, pero pues a la gente le gusta ese defecto y ahí le seguimos. Pero pues sí se puede trabajar de todos modos para ir manteniendo así cortos. Y acá tenemos la peloncita, ya tiempo que no les grabo estos. Y el gallillo pues se le quedó un dedo nomás bueno, y los dos de los lados pues no le sirven. Pero pues lo bueno que sí puede caminar. Y la gallinita pues ahí sigue poniendo. Más que pues ahorita no quiero sacar ahorita pollitos. Ya pues en el mes que viene sí vamos a empezar a sacar. Pero de estos sí voy a empezar a sacar ya, porque pues es algo que quiero avanzar. Y de ahí voy seleccionando los mejores. Y el papá de ellos viene siendo un OGB y la mamá es una copetona. Nos enseñóle acá, la tenemos con un gallito Fawn Silver. Esa viene siendo la mamá de esos dos. Oh no, estaba pensando que esta era la mamá. No, esta es la mamá de otra. O esta que está acá viene siendo la mamá de esta. Pero de esos otros, la mamá, aquí ya no la tengo. Ya no tengo la mamá de los Fawn Silvers que les dije. Pero esta viene siendo otra que voy trabajando. Como ven, este es copete de pluma. Y ahí le echamos ese gallito. Y pues a ver si seguimos sacando más así en ese color Fawn Silver, pero con copete. Y pues hay mucha gente que no les gusta los copetones, pero no sé, ya lo estoy haciendo para mí, no para el resto de la gente, porque me han dicho que en los comentarios que se miran bonitos sin copete, así como este. Pero pues a mí sí me gusta con copete, o sea, me gustan de los dos estilos, pero pues yo por qué voy a parar de ponerle escopete si me gusta. Pero sí, pues como ven aquí, estamos ya trabajando los Spanguts con copete de hueso. Aquí van a salir copete de pluma en esta cruza que estoy haciendo. Pero a la misma vez pues estoy tratando de perfeccionar el color. Las hembras van a salir un poquito más oscuras, pero así es como las quiero yo. Porque pues yo voy a trabajar más el retinto que lo colorado. Y el gallito me gusta cómo ha pintado ya, porque pues al principio cuando estaba pollo no se miraba muy bien, pero ya con esa ya podemos sacar más Spanguts, porque ella también viene de Spangut. Y luego esta sí es de copete de hueso. Como ven el copetote que tiene. Y allá tenemos un copetón, un giro copetón. Y pues ya de aquí yo pienso que ya puedo sacar copete de hueso. O sea, más chance, ya que él viene de... El abuelo de él viene siendo un copete de hueso. Entonces yo pienso que de ahí ya podemos sacar unos giros copete de hueso. Pero... ahí vamos. Lo único que se la va a batallar es en el color de que van a salir vainillos. Pero pues todos modos de ahí puedo avanzar.
Ya si hago esta línea, puedo juntarla con mi otra línea de giros, así para que no sean tanto de familia, porque a veces sí les afecta siendo familia. Y acá tenemos un copete de pluma. Este viene siendo hermano del primero que les enseñé, copete de hueso, para que vean, salen de los dos. Nomás que este sí tiene mejor color. O sea, como ven, el copete se le mira más colorado. Y así es como yo los quiero, pero los quisiera en copete de hueso. Pero creo que ya me salió uno y hijo de estos dos. Esa es copete de hueso. Y sí, pues allá tengo uno, nomás que salió medio. Pero pues todos ya teniendo el copete de hueso y el color bien pintado, ya nomás le he hecho una gallinita corta. Ya de ahí ya, pues ya puedo avanzar. O pues también le puedo echar esa gallinita, nomás que aunque ella es media también. Ah, pues el mejor opción para ese pollito que les digo sería esta que tengo con este, porque este sí tiene un poquito más bien el color para sacar los colorados. Pero pues de todos modos, ahí ya que se venga el día, y me decido cuál le voy a echar al pollito que digo que es hijo de estos dos. Pero sí, pues esa es la diferencia de los copetes de pluma y copete de hueso. A los de pluma, pues es nomás de pura pluma el copete, que se le mira así como ese gallito. Y copete de hueso tienen un como si fuera un golpe más bien en la cabeza. Y pues todavía tienen su copete de pluma arriba de ese chipote, o como le quieran decir. Pero sí, viene siendo un hueso, como extra en la cabeza. Y pues se miran bien ya cuando tienen el copetote bien grande. Nomás que pues la cosa es de trabajar bien el color, y es lo que estoy haciendo yo. Bueno, pues yo creo que esto va a ser todo para hoy. Y ahorita vamos a seguir aquí en los saludos, compas. Bueno, compas, vamos a empezar con los saludos. Empezando con Jesús González. Manda saludos desde H-Town, aquí en Houston, Texas. Preguntó que... ¿qué pasó con el Spangle Cemental? Que no lo ha visto en los videos. No, pues en este video que comentaste, pues ahí sale el gallito, compa. Ahí nomás ve, míralo bien, y ahí sale el gallito. Aquí en el episode 113, ahí sale el gallito. Saludos a Danny, con los bonitos que están sin el copete. Solo saca copete. Oh, yo creo no le gusta... los copetones. No, pues es que esa es una genética que a mí me gusta. Yo no lo estoy haciendo para la gente, estoy haciendo para mí. Por eso yo les pongo las genéticas que yo quiero. Y de eso se trata. Uno cuando está criando aves, hazlos como a ti te gusta, no como le gusta a la gente. Pero pues sí, pues todos modos yo voy sacando ahí de los regulares. Pero sí, siempre voy a seguir sacando los copetones, los pelones, los phoenix, así diferentes genéticas. Gallinos también, hay gente que no le gusta los gallinos, pero pues ahí le voy a seguir yo con esos también. Saludos a Jojo, que está en Oklahoma City. Muy bonitos sus gallitos, los Fawn Silver, suerte y bendiciones. Gracias, compa. Saludos a Houston, Texas. Saludos a Luis Aldana. Una pregunta: ¿qué edad puedes descrestar un pollo? Es diferente, uno no puede decir una cierta edad, pero ya cuando acaban de emplumar es cuando yo se las corto. Entonces, pues depende qué tan rápido empluman y todo eso. Saludos a Gladys Road. Amiguito, dígame por favor cómo haces para lidiar con la serpiente que no se coman los huevos. No, pues aquí casi no ha venido la víbora. Ya, pues sí la miré este año, pero no se ha llevado nada. Y luego, pues también, pues las aulas que tengo, la tela está chica, entonces no caben ahí. En las nuevas aulas que estoy comprando, en las que están en el piso, pues ahí sí pueden caber. Pero tal vez si algo llega a pasar, no pueda salir de allí. Pero pues todavía no sabemos hasta que pase eso. Ojalá no pase nada mal, pase nada malo, pero pues ahí vamos a ver. Vamos a hacer cuatro saludos más. Saludos a Julian Soria.
Manda saludos. Question: do you put brother and sister together to breed? Yes, I do. I do cross them. I try not to if I don't have to, but I will if there's like a certain genetic I want to combine. Pero yeah, a veces trato de no cruzar entre hermanos. Es lo que está preguntando aquí el compa. Pero si trato, si necesito, si hay una genética que necesito, sí lo hago. Pero trato de no hacerlo. Saludos a June, Rosado, Kikirikis. Saludos, compa. Aquí siempre el compa en los comentarios. Saludos al compa Chivo Hernández. Ese, el compa nunca se pierde los videos. Gracias por el apoyo, compa. Dice que bonito el Fonserve Mini Phoenix y todos los demás. Gracias, compa. Sí, pues ahí, ya voy sacándolos más y más como los quiero. Y pues a ver cómo nos va el año que sigue. Y el último saludo. Saluda a Criadero de Gallitos Miniaturo. Ya tienes envíos. Un saludo. Sí, pues ahorita ya está más más fresco, entonces ya es más fácil para hacer envíos. Bueno, compas, pues esto va a ser todo para hoy. Y si quieren que les haga un saludo para el próximo video, pongan su comentario y ahí tienen una chance que les haga un saludo. Bueno, compas, ahí estamos. Hasta la próxima.